Yo lo veía con mi papá. Jugábamos a los soldaditos y pasaba y el palito rompía todo. Eso hacía Néstor, por ahí estabas así jugando y esto y otro, y pasaba y decía, papá, rompía todo y otra vez arreglar todo. Y se divertía. Nosotros nos enojábamos, pero lo volvíamos a armar. Creo que podía estar enseñando algo en ese sentido. Siempre me contaba que le hubiera gustado que lo viera intendente. Imagínate, gobernador y después presidente. Y siempre decía, no, si me hubiera visto intendente, después si me hubiera visto gobernador. Siempre la historia fue como. Mi abuelo me llevaba a ver el tren, siempre. Yo quería ir a ver el tren cuando salía el viejo en tren de ICF. Estaba sobre la ría, la terminal, y siempre mi abuelo me llevaba a ver el tren. Me hablaba todo el día, me hablaba mi abuelo. El padre para él era. Y la madre, todo. Media fanática nomás con el tema del colegio y todo ese tipo de cosas, mi abuela, pero bueno, después también sabía que me ayudaba para que cuando los otros miraran estaba todo bien, ya igual, ya que cuando miraban Néstor y Cristina ya venía todo mucho mejor, digamos. La abuela Ofelia en las vacaciones en La Plata. Cuando asumió como intendente yo tenía 10 años. Iba en el auto con él tenía unos cuadernos estos anillados, todo este tipo de. Y iba, imagínate, no había celulares, digamos. Era teléfono fijo y nada más, y pasábamos por un bache, por ejemplo, íbamos un domingo, íbamos a comprar comida, pastas o algo para comer en familia, y agarrábamos un bache, o andaba el semáforo, o estaban quemadas las luces de alguna plaza, y decía, se quemó tal foquito, y anotaba. Agarraba el teléfono fijo y llamaba, decía, muchachos, bache acá, esto acá, esto acá, esto acá, y así iba por todos lados. Por eso yo aprendí que la política tiene que ver con lo cotidiano. Cuando nace Florencia hay una revolución. Fue, modificó y potenció todo, digamos. Y fue la luz de los ojos de él, digamos. Fue un personaje. Una buena hermana. Fue una presión inmensa. Era un costo altísimo, mi hermana la pasó muy mal. Montonera, grasa, cabeza, todo escrito, todo era todo olivos, digamos. Así eran, escrito así, era muy gracioso, digamos. Un odio. Y aparte porque se le animaban a una mujer, con esto era otra cosa. El facho es eso, digamos. No es una cuestión política, el facho realmente también tiene eso con la mujer, ¿no? La mujer escondida para esto, digamos, sin poder hacer nada, vestido largo y ojo con lo que haces. El día del voto de Cobos, muere Cacho Vázquez, que era su amigo de toda la vida. El dolor pasó por otro lado ese día. Ese es uno de los corolarios de la 125, cuando termina la 125 para nosotros. No sé, para mí el momento ese fue, se metieron con todos, no tuvieron límites. Nada de todo eso hubiera pasado si no era por Clarín, Mañeto, los medios. O sea, esos fueron ellos, digamos. Y era interesante. Si se debilita la política, ellos crecen, digamos. Se vuelven más necesarios en términos, digamos, de cómo gobernás. Y así, verdad, Néstor y yo nos reíamos de su bicentenario. No, no, el bicentenario esto. Y ella le ponía muchas ganas y hizo una cuestión, pero nos reíamos de buen término. O sea, de buena onda, la gastábamos. Y la verdad que salió fue una cosa impresionante. Tanto que ese día llegamos a la noche, quedamos mi compañera, yo y él, solos, en la mesa. La Cristina se fue a dormir porque estaba fusilada. Y ahí él dice: los quebramos. Culturalmente los quebramos, dice. Hay que avanzar. Y bueno, se sigue avanzando. Obviamente uno quiere tener a las personas que quiere toda la vida, digamos. Pero también está en la vida de él, digamos, su vida, cómo la quería vivir él. Si uno vive hablando de lo colectivo y todo, tiene que estar dispuesto a resignar partes de la vida de uno, digamos. ¿Qué cambiaría para atrás? No cambiaría nada. Hasta acá, nada. Sí.